tamizamos la harina para que, primero para airearla y después para que cuando al mezclarla con los líquidos sea más difícil que se formen grumos. Así de canela. No. Se puede añadir aceite o mantequilla. De esta manera no hay que estar engrasando la sartén con cada crepe, sino que con la primera vez que se engrase es suficiente para toda la masa. Vale, creo que ya está. La harina se va añadiendo poco a poco y hasta que no se ha disuelto bien la primera, no se pone la segunda, precisamente para evitar que se formen grumos. Mira que no hay grumos. Cuando la masa se pone dura, se empieza a añadir la leche y se va alternando con la harina. Un poquito a la vez, va a ir disolviendo la masa. De esa manera no hay grumos. Ahora añadimos más harina. Tiene que estar líquida, más bien líquida que espesa, espesita pero líquida. Para la primera hay que untar un pelín de mantequilla o de aceite, da igual. Un poquito de mantequilla para la primera. Cuando se ve que se empieza a secar, que ya está sequito por aquí, entonces miramos, comprobamos, todavía no está. Pero ya es señal de que ya va a empezar a hacerse del otro lado.
azúcar y canela. Uh-huh. Ya está. Voilà. Un buen desayuno.